Luis. Bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Un abrazo, Daniel. Encantado de estar aquí con vosotros. En su página web y en la solapa de sus libros, dice que usted es poeta y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. ¿La tiene desactualizada o es que no se considera novelista? Bueno, la tengo un poco desactualizada porque no la vigilo mucho. Aunque en realidad todavía no me acostumbro a convivir con el novelista. Yo cuando me levanto por las mañanas y voy a vestirme y salgo de viaje, mi mujer me suele preguntar, ¿de qué quieres vestirte hoy, de catedrático o de poeta? Y todavía no me dice de catedrático, de poeta o de novelista, ¿no? Pero bueno, ¿sabes, Daniel, que ahora hace 35 años que se publicó mi primer libro de poemas? Gané el premio Federico García Lorca, que era un premio que se daba para estudiantes de la universidad en el año 79. Y 35 años son muchos años. Yo tengo miedo a repetirme. Tengo siempre esa duda. Me asustan un poco los poetas que escriben, acumulan poemas que no aportan nada a su obra, porque acaban escribiendo con receta los mismos poemas de siempre. Y entonces me he impuesto la lentitud. Sigo sintiéndome poeta, pero voy muy lentamente, como la barca esa de la que hablaba Machado, en la orilla, esperando que suba la marea, y espero para que cuando escribo sienta por lo menos que es algo nuevo que debo decir. Y claro, el tiempo que le quito a la poesía por esta prohibición de no repetirme, pues intento dedicarlo a otras cosas de carácter creativo. Y la novela ha sido para mí un encuentro y tengo el veneno de la narrativa ahora. Estos 4 años en excedencia habrá ayudado, ¿no? Para la novela. Ha ayudado mucho. Ahora que he vuelto a la universidad, he tomado conciencia de la energía que quitan las clases, de la entrega absoluta que suele exigir la enseñanza. Yo estos años he escrito varios libros, me he metido a aprender el oficio de novelista y yo creo que ha sido posible porque he estado 4 años de excedencia. Ahora a mí me resulta escandalosa la crítica, incluso desde el ministerio, se hace a los enseñantes, a los que se le quiere culpar de los males de la universidad, que si tienen muchas vacaciones, que si no trabajan, mentira. Conozco pocos oficios que quiten tantas energías y tanta fuerza como y exijan tanta entrega y tanta vocación como la enseñanza. Javier Goñi, la reseña de la semana pasada en Mabelia, afirmaba, a mí lo tengo aquí, que Luis García Montero es un excelente lector, buen poeta, interesante novelista y reconocido profesor universitario. ¿Con qué se queda? Bueno, no me importa empezar por lo de lector. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la literatura nos dedicamos porque un día fuimos deslumbrados por un libro. Detrás de cualquier escritor, de cualquier profesor, está el lector. Yo soy como soy por los libros que he leído. Una parte de mi vida ha transcurrido con un libro en las manos y he vivido dentro de los libros. Y sin esa fascinación por la lectura sería muy, muy difícil ser escritor. Soy profesor, he conseguido cobrar un sueldo por hacer lo que me gusta. Para mí es muy difícil diferenciar el tiempo de ocio del tiempo de trabajo. Mi trabajo consiste en leer y en hablar de los libros que leo. Y eso para mí es un lujo. Fíjate, Daniel, cuando se establecen debates sobre el lector, me da mucha rabia que algunos escritores piensen que el lector es aquel que compra un libro. ¿Cuántos lectores tienes? ¿Cuánto vendes? Reduciendo el asunto a un tema mercantil. Yo cuando pienso en el lector, pienso en el adolescente que fui y cómo me deslumbré con un libro de Cernuda o de García Lorca en las manos. O en la biblioteca, ¿no? También cogiendo. O yendo a la biblioteca, o formando mi propia biblioteca, la ilusión con la que iba llenando el estante que tenía en casa de mis padres y teniendo la sensación que al ir colocando allí los libros iba también escribiendo mi biografía. Por cierto, presta atención a las críticas,
antes que hemos hablado de Javier Goñi. No te creas nunca a los escritores que te digan no me importan las críticas. Un escritor es una persona normal y cuando de una persona normal hablan bien, pues uno se alegra. Y cuando hablan mal, pues uno se enfada. Si habla mal alguien de ti en tu puesto de trabajo, en tu barrio, te enfada. Pues lo mismo ocurre con los escritores. Una buena crítica te alegra, una mala crítica pues te da un mal rato. Lo que hace falta es ser consciente de tu propio trabajo y no perder la conciencia crítica ni por el elogio ni por la crítica. Hay que saber lo que quiere hacer uno y hay que aprovechar las críticas para no engañarse, sino para descubrir cosas. A mí hay críticas malas que me han ayudado a comprender defectos, y críticas buenas que me han ayudado también a saber por dónde podía ir avanzando en mi camino, porque tenía posibilidades eso que me estaban diciendo, ¿no? Lo que uno no va a cambiar es por una crítica mala si está convencido de lo que hace. Por ejemplo, los críticos entusiasmados por la poesía hermética, que creen que la calidad es aquello que no se entiende en absoluto, pues si se meten conmigo porque mis poemas se entienden, no me van a hacer cambiar. Pero hay críticas malas que te ayudan a comprender cosas que puedes solucionar. La poesía es para usted un género de ficción, donde la creación de efectos es inseparable de la creación de sentido. Sí, eso lo tengo claro como lector de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta de fama partida, porque muchos se creen que era un cursi, pero hay poetas como Alberti, como Cernuda, como Juan Ramón, que descubrieron en Bécquer el padre de la poesía contemporánea. Y Bécquer tiene una poética, Las cartas literarias a una mujer, donde yo aprendí que ser poeta no significa sentir, porque sentir, afortunadamente, ya lo hacen todos los seres humanos. Que el trabajo del poeta no es sentir, sino hacer sentir a los demás. Es decir, provocar efectos. Y en ese sentido, al escribir poesía no se trata solo de sentir mucho, sino de conseguir que lo que tú quieres sentir pase al poema, y que en el poema haya efectos para que el lector entre en él, lo habite y haga suyo el amor, o la cólera, o el miedo, o la esperanza. Y en ese sentido, la poesía, como cualquier género literario, tiene más que ver con producir efectos que con establecer un diálogo con el lector, que con ser un desahogo de todo lo que tú sientes. Por eso la poesía es también un género de ficción. La ficción es aquello que hace que el poeta cambie el yo biográfico por un personaje literario compartido con un lector, que pueda ser habitado por un lector. A nadie le importa que yo quiera mucho a mi novia, que bueno, como declaración biográfica está bien, pero lo que importa es que en el poema el amor que hay no sea el mío, sino el del lector o el de la lectora, porque eso es lo que le da trascendencia su a vivencia, claro, eso es lo que le da trascendencia a la obra de arte, ¿no? La poesía, como cualquier género literario, pues es una forma de hospitalidad. El poema tiene que ser habitado por los lectores, porque si no, como documento notarial de que quiero mucho a mi novia, pues tiene poca importancia. ¿La poesía también debe de tener un gran valor social? Toda la creación inevitablemente tiene una dimensión social. Yo eso lo he aprendido como profesor de literatura. Es muy difícil explicar un endecasílabo de Garcilaso si uno no sabe lo que es el humanismo y el renacimiento, y una rima en pretérito imperfecto tiene una lógica muy clara dentro de la conciencia humana que se abre en el siglo XVI. La poesía es inseparable de la historia, y por eso elegir palabras, escribir, pues es una forma de tomar decisiones sobre la historia en la que vive. Como parte de la educación sentimental, porque los sentimientos no caen de las nubes, sino que dependen del lugar donde hemos nacido, del momento histórico en el que hemos nacido, pues la literatura forma parte de la historia, y eso le da una dimensión social tremenda. Uno mira la realidad, toma conciencia de sus precariedades, imagina alternativas.
fíjate que incluso la poesía pura es radicalmente histórica y en el fondo comprometida también. Cuando Juan Ramón Jiménez defendía la poesía pura, tenía una ética por detrás, una ética que le llevaba pues a ser regeneracionista. Juan Ramón era poeta puro por regeneracionista. Unamuno decía, en esta España de la Restauración, donde todo es una farsa, no dejen que sus hijos se metan a políticos, hagan buenos profesionales. Quien puede salvar a este país es un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico. Bueno, pues Juan Ramón fue poeta puro porque quería ser un buen profesional. Y hay una poética que a mí me enseñó mucho, publicada en la revista Helios, en el año 1907, creo, donde Juan Ramón se declara republicano, contra la pena de muerte, contra los toros, pero dice, pero yo sé que he venido aquí a escribir versos, porque esa era su profesión. Fíjate hasta qué punto un poeta puro está comprometido con su sociedad. Ahora que cultivas la poesía y la novela, ¿hay temas más apropiados para un terreno que para otro? Creo que sí. Son géneros distintos. Un escritor tiene su propio mundo, pero las estrategias literarias son distintas. No es lo mismo condensar tu mirada, hacer de ti una mirada en 30 versos para contagiar un estado de ánimo, que escribir una ficción donde hay muchos protagonistas, tu mirada se tiene que multiplicar por 10, cada uno con su edad, con su sexo, con su pensamiento, y mantener una atracción, una intriga, que es una de las claves de la novela, sin duda, a lo largo de 250, 300 o 400 páginas. Son estructuras literarias distintas y recursos distintos. Y hay cosas que se adaptan mejor a la condensación, al estado de ánimo, a la sugerencia, y cosas que necesitan ser narradas minuciosamente, preparando en la página 10 algo que va a cobrar significado en la página 250, ¿no? Sí, hay cosas, aunque todo se puede tratar en la poesía y en la novela, hay asuntos que están mucho mejor en un poema o asuntos que están mucho mejor en una novela. ¿Sus inicios en la poesía tuvo mucho que ver su padre, sí, cuando le recitaba siempre el Tren Expreso de Campo Amor, ¿no? Que ayer lo estuve hojeando el poema. Sí. Esa lectura por las mañanas, los domingos por la mañana. Sí. Yo eso siempre lo reconozco, porque además me lleva a una cosa en la que me siento cómodo, que no es ya la casa de mis padres, sino una cultura que tiene que ver con la oralidad y con la transmisión de los mayores a los menores, de los padres a los hijos, ¿no? Luis Mateo habla mucho de esta, de la oralidad que se ha perdido. Mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos. En casa tenía una buena biblioteca, pero él acababa siempre con los mil mejores poemas de la lengua castellana, que para mí fueron novelas de aventura, porque eran poemas tradicionales, comportamiento, nudo y desenlace. Y ahí entré en la fábula, una leyenda de Zorrilla, un romance histórico del Duque de Rivas, el Tren Expreso de Campoamor. Le debo muchas cosas, algunas importantes, muy importantes, importantísima la afición a la lectura, pero poco a poco me fue formando el oído. A mí me da mucho miedo a los poetas que, para saber lo que es un endecasílabo, tienen que contar con los dedos, porque hay versos que cuentas 11 sílabas y que no son un endecasílabo de ninguna manera, ¿no? Y a mí me formó el oído oír tanto poeta clásico en la voz de mi padre, y su poema preferido era el Tren Expreso de Campoamor. Esa historia de amor desesperado porque ella está enferma de tuberculosis y muere, ¿no? Recuerdo a mi padre evocando la carta donde ella se despide de él, ¿no? Mi carta, que feliz, pues va a buscar, os cuenta, os dará de la memoria mía. Yo lo primero que escribí, creo, fue un final distinto para el Tren Expreso de Campoamor. Más alegre, porque más. Me cansé de que al final siempre muriera ella y que no pudieran vivir el amor. Ser escritor es haber sido lector y de pronto querer ser dueño de tus propios finales. Y para eso te tienes que poner a heredar la ficción y a llevarla por donde tú quieres. Y yo escribí un poema para que ella se salvara y pudieran ser felices y comer perdices.
Tú sabes que en el colegio a veces te sacaban a la pizarra para preguntarte la lección. A mí me sacaron una vez, yo no era muy buen estudiante en ese curso de bachillerato, para preguntarme sobre la poesía realista. Porque aunque parezca mentira hoy, en el bachillerato de mi tiempo se estudiaba hasta la poesía realista y me preguntaron por Campoamor. Y yo dije, no me he estudiado la lección, pero esta es la mía. Y le quise explicar al maestro lo que yo sabía, Campoamor, que eran los poemas que leía mi padre de memoria, el quien supiera escribir, o el... y empecé, Campoamor es sin duda el poeta realista español más importante, su obra marca un hito en la poesía del siglo XIX, dentro de la obra de Campoamor el texto más importante es el Tren Expreso, y dentro del Tren Expreso el texto más importante es la carta de despedida de ella. Y empecé a recitar de memoria a Campoamor, y cuando estaba recitando cuando quise morir Dios no lo quiso, y que quiero vivir Dios no lo quiere, el profesor me pegó un palmetazo, estábamos en los años 60, y me dijo, niño, déjate de tonterías y de versos y a lo importante, fecha y lugar de nacimiento de Campoamor. Yo aprendí entonces lo que no iba a ser para mí la literatura. Y si doy clase, ¿la enseñó? Y si doy clase es porque aprendí lo que no iba a ser para mí la enseñanza. Un profesor de literatura tiene que enseñar a leer, a hacerte dueño de tus propios ojos, a mirar con los oídos. Lo de menos es la fecha y el lugar de nacimiento. Una pregunta, ahí va. Hacértelo un poco más adelante, pero viene a colación ahora. Escribir es sobre todo mirar, pero ¿cómo se aprende a mirar? Bueno, es la intención de hacerte dueño de tus propias opiniones. A mí me gusta imaginar que el escritor que se pasa un tiempo largo en busca de una palabra precisa representa a cualquier ser humano que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones. A mí me ha enseñado la literatura que la verdad no tiene nada que ver con la espontaneidad, que la verdad no es un punto de partida sino un punto de llegada, porque a veces decimos lo primero que se nos ocurre, nos creemos originales y estamos repitiendo como loro lo que flota en el ambiente. Y en esta sociedad con tantos medios de control de las conciencias, la espontaneidad es un veneno radical, porque nos tienen homogeneizada la conciencia para muchas cosas, y conviene pensar lo que dices no una vez ni dos, sino tres y cuatro, y hacerte dueño de tus propias opiniones y dialogar con la verdad, pero como punto de llegada. Uh-huh. Y en ese sentido, pues aprender a mirar, a hacerte dueño de tu propia mirada, es intentar ver el mundo con tu propia conciencia, con tu propia imaginación, con tus propios sentimientos. Es interpretar la realidad de acuerdo con tu propia perspectiva. Algunos de sus maestros y amigos son Ángel González, Rafael Alberti, sí. Genis Gil de Viedma, Pedro Salinas. ¿Qué significan en su vida? Mucho, porque significan admiración. En esta época de descrédito en la que vivimos, corremos el peligro no solo de enfrentarnos a lo mal que están las cosas, a las corrupciones, sino también a caer en la invisibilidad de aquello que merece la pena ser mirado. Y ser admirado, ¿no? Aprender a mirar las cosas que están bien te dan energía para no caer en el pesimismo más paralizador. Imaginar alternativas, y yo le debo eso a mis maestros, a Rafael Alberti, a Ángel González, y le debo una cosa que he ido aprendiendo con los años. Uno va cumpliendo años y uno corre el peligro de convertirse en un viejo cascarrabia y decir, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor, los jóvenes son tontos. Hay que tener cuidado, porque eso arrasa con cualquier vida y con cualquier capacidad creativa. Ahora me doy cuenta que Rafael Alberti me enseñó a respetar a los jóvenes. Un mito para mí, con una edad
como la que él tenía, que iba a cumplir 80 años cuando yo lo conocí, 78 años tenía cuando lo conocí, un mito para mí, el amigo García Lorca, el autor de Sobre los Ángeles, se bajó del pedestal y me trató con cariño, se hizo amigo mío y me respetó como joven. Y a mí eso me ha valido para respetar a los jóvenes. Ahora, y aprendo mucho de maestros jóvenes. Ahora que mis maestros, por cuestión de edad, pues van muriendo, estaría muy solo en mi capacidad de admiración y de sorpresa si no tuviese a muchos jóvenes a los que admiro y a los que respeto. Los mayores siempre están ahí, puedes volver a sus libros, pero ya no son una sorpresa. Y está muy bien mezclar la admiración con la sorpresa. Y eso te mantiene vivo. Con los ojos, te mantiene vivo. Pasa lo mismo con la enseñanza, ¿eh? Cuando te alejas de la enseñanza, te alejas también de tu capacidad de estar vivo, porque los alumnos te obligan a abrir los ojos. Sus problemas tienen que ser los tuyos. Tú, si no tienes conocimiento de las discusiones que hay en la realidad, en un chico de 19 años, después resulta muy difícil poder hablar con ese chico de 19 años y crear. Has alejado de su realidad, de su. Los alumnos te obligan a estar con los ojos muy abiertos al presente. Y eso suelen enseñarlo los maestros, no los jóvenes. A tomarse en serio a los jóvenes, a tomarse en serio el presente de la juventud, te enseñan los maestros, los que un día se tomaron en serio tu presente y tu juventud. Rafael Chirbes afirma que leer y escribir han sido siempre un modo de refugio. Sí. ¿De qué busca refugio Luis García Montero? Un refugio contra la tormenta, decía Benjamín Prado en uno de sus primeros libros. Bueno, es verdad, vivimos en un mundo hostil por muchas cosas, no solo porque hay injusticia, sino porque los vientos soplan fuerte para que tu conciencia individual se diluya, ¿no? Se diluya en un todo. Y eso es muy peligroso. Lo mismo que es peligroso esconderse en el ensimismamiento y en el egoísmo, es peligroso diluir tu conciencia individual en un todo, ¿no? Y me gusta la poesía que habla de la soledad, y en eso estoy pensando en Cernuda como un ámbito de conciencia individual. Ese farero de Cernuda que vive apartado de la sociedad, pero no porque desprecia la sociedad, sino porque no quiere que haya naufragio. Y su trabajo consiste en cultivar la soledad del faro para avisar a la navegación de la sociedad que hay un peligro, que hay una roca y que puede naufragar. Pues esa tradición me gusta y entiendo el refugio como esa soledad que mantiene el diálogo con la propia conciencia. En un poema de Cernuda que tiene que ver con la soledad del farero, que se titula 1936, dice que la dignidad de un solo ser humano salva la dignidad de la condición humana. Que un solo ser humano digno demuestra que la condición humana puede ser digna, ¿no? Y ese es el ámbito de la soledad que le gustaba a Cernuda. Es así como yo puedo entender la literatura como refugio. No entiendo la literatura como refugio en el sentido de olvidar los problemas de la sociedad, de separarme de la sociedad. La creación siempre tiene una dimensión que medita sobre la sociedad. ¿Qué pretendió al novelar la infancia y la juventud de Ángel González? Bueno, Ángel tenía unos recuerdos muy vivos de su infancia, que fue una infancia significativa y dura. Él nació en la dictadura de Primo de Rivera, vivió la República, la Revolución de Asturias, la Guerra Civil y una posguerra durísima. Y su familia pagó una factura muy alta, porque era una factura de republicanos, ¿no? Un hermano suyo fue ejecutado, otro salió al exilio. La madre fue depurada, la hermana fue depurada, pasaron verdaderas tristezas. Él nos lo contaba a los amigos y yo le decía: Ángel, tienes que contarlo, no son los recuerdos de un buen poeta,
Son unos recuerdos muy significativos de una parte de la historia de España, que tienen además un valor trascendente, porque es de pronto la experiencia de un niño que se ve envuelto en la violencia, y eso ocurre en cualquier época y en cualquier lugar. Pero Ángel decía que no lo quería escribir porque eran tiempos durísimos, tiempos de tristezas. No tenía ganas de recordar esa. Porque además iba a salir un texto muy amargado, muy duro. Y empecé yo a escribirlo para que no se perdiera, pero de pronto me di cuenta que al utilizar el tono de la biografía literaria, del profesor de literatura, pues se apagaba lo que a mí más me emocionaba de la historia, que era precisamente la emoción de Ángel. Como una persona de 80 años mantenía, como si hubiera sido ayer, la ejecución de un hermano, la depuración de la madre, el miedo ante una situación, ¿no? Y por eso empecé poco a poco a utilizar los recursos de la novela para intentar que el lector viviese junto a Ángel las emociones de Ángel. Y ahí me quedó el veneno de la narrativa, por eso ahora estoy en la narrativa. Una forma de resistencia, ¿es prosa poética? Sí, de alguna manera es una cosa rara donde yo he utilizado la poesía para mirar a mi vida cotidiana. La mayoría de esos textos empezaron siendo columnas que yo publicaba en El País de Andalucía, en el que utilizaba con mucha frecuencia cosas de mi vida cotidiana para hablar de un problema de la realidad, para defender una opinión política de la realidad. De pronto, pues las reuní y me di cuenta que ahí podía hacer un libro si lo reescribía todo, si iba quitando las cosas coyunturales que llevaban a opinar sobre una discusión sobre la educación en ese momento o sobre algo que había hecho el presidente de gobierno en ese momento, y lo derivaba a una meditación que tenía que ver más con la condición humana, con la historia vista de una perspectiva de menos actualidad, ¿no? Y entonces lo elaboré quitando un poco el tono periodístico, metiendo más poesía y haciendo una mezcla entre la crónica lírica de los impresionistas, el poema en prosa, filosofía, encuentro, la reflexión filosófica, esa tradición de la filosofía que dialoga con la poesía. Sí, es una mezcla de todo, confesiones biográficas, esperanzas, lo que es en el fondo la vida, ¿no? Una mezcla de todo. ¿La literatura sigue siendo un ajuste de cuentas con la realidad? Pues creo que sí, porque uno mira a la realidad, imagina alternativas para aquellas cosas que no le gustan. Entonces, por ejemplo, uno se acuerda de una frase de Rousseau: la imaginación moral es lo que te permite comprender el dolor ajeno. Y bueno, a través de la imaginación literaria uno comprende la realidad, sus precariedades, el dolor ajeno, y uno quiere ajustar cuentas, ser dueño de los propios finales. ¿Sigues siendo un lector apasionado como cuando lo eras en joven, en la juventud? Sí, sigo siendo un lector apasionado. Y no perder esa pasión, ¿no? Es que está mezclado con la vida, claro. A un animal herbívoro no le puedes quitar la hierba, ¿no? Los lectores apasionados somos como animales rumiantes que estamos acostumbrados a devorar libros y alimentarnos de los libros. Y es una manera de estar al día de la realidad, es una manera de dialogar conmigo mismo, es una manera de sentir emociones, de divertirme, es una manera de meditar en serio en la vida. La vida pues tiene sus fundamentos y conviene conocerlos. Lo mismo que uno no puede disfrutar del fútbol si no conoce los fundamentos del fútbol, pues no puede disfrutar de la vida si no conoce los fundamentos de la vida. Y la manera a la que yo me acostumbré para meditar en los fundamentos de la vida es la lectura. ¿Significa mucho en su vida el triángulo Madrid-Granada-Rota? Mucho. Sí, Granada es la ciudad de mi memoria,
en Granada me eduqué y están vivas todavía muchas cosas que me atan a mi formación, a mis recuerdos, a esa parte original que tiene uno y que identifica con la infancia. Madrid ahora es la ciudad en la que vivo con mi familia, donde están mis hijos, donde está mi mujer. Es una parte fundamental de mi presente. Muchos de mis mejores amigos viven también en Madrid. Y Rota, por cerrar el ciclo, es mi futuro. Reduzco mucho diciendo que Granada es mi pasado, Madrid mi presente y Rota es mi futuro, porque todo está mezclado, y después de 20 años de veranear en Rota, Rota forma parte también de mi pasado y de mi presente y de todo. Pero sí es verdad que si uno dibuja los paisajes de su pasado, y yo los dibujo en Granada, a uno le gusta también dibujar los paisajes de mi futuro. Y lo que yo puedo identificar con mi jubilación, con mi ancianidad, pues es la playa de Punta Candor en Rota, paseando con Almudena al atardecer. He sido muy, muy feliz en Rota, y esa palabra la tengo identificada con la alegría, con la celebración de la vida, con las noches interminables, con las copas entre los amigos. Y está bien que cuando uno vaya a morir, identifique su muerte con la alegría. ¿Su vida es como la imaginó? ¿Cómo la imaginé yo? Bueno, poquito a poco. He tenido mucha suerte. Trabajo en lo que me gusta, y eso es impagable. Estoy enamorado, y eso también es impagable. Y bueno, como todo el mundo, tengo problemas, y algunos malos ratos pues son graves, pero puestos a equilibrar, desde luego he tenido mucha suerte. Quizá mi vida está siendo mejor de lo que yo me atrevía a imaginar. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Luis García Montero? Pues le tengo miedo a la gente que más quiero, porque hablamos antes de las críticas literarias. Que un crítico te dé un palo, pues es un mal rato de 5 minutos. Que un idiota haga una injusticia contra ti, pues es un mal rato que lo superas en 20 minutos. Ahora, cuando quieres de verdad a alguien, pones tu vida, tu identidad, tu futuro en sus manos. La gente que quieres es la que verdaderamente puede hacerte daño. Eso lo ha sabido siempre la poesía, que ha unido el amor con la disolución de la identidad y con la muerte, ¿no? Y bueno, es a lo único que me atrevo a tenerle miedo, es a fallarle a la gente que quiero, o a que la gente que quiero me haga daño. Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel.